Hello, good evening, Darlene. Good evening, Marcelo. Good evening, Dennis. Adonai Servión. Peña. Good evening, teacher. Ya ahorita me voy a conectar porque llegando vengo a la casa. Ahorita ya me conecto en cámara. Okay, very good. Okay. Good evening. Hello, Jessica, how are you? Good. I'm fine, thank you. Relax because tomorrow is holiday and It's a holiday. Oh my God, and nobody told me that it is a holiday tomorrow. tomorrow is a vacation, descanso. Yes. Así que It's gracias a Dios. a day off. A day off. Y entonces Yes. vamos a aprovechar para descansar. Un ratito. Ah, no, entonces tengo que dejar bastante tarea. No, si ahí paso cantando Only You y viendo ahí un par de Paul Scott que recomendó. Así. Se nota, se nota. Yes. I Okay, can see you. ¿y usted va a trabajar mañana o va a descansar? Hasta ahorita no han dicho nada que vamos a descansar. Sí, no puede ser si eso es nacional. No sé, no sé cómo le vamos a hacer ahí. No nos han dicho nada todavía. Okay, bueno. Pero desearía descansar, sí. Sí, hace falta un descanso, un pequeño relax. Sí, porque para que así cuando vaya al banco no digan, ah, viene otra vez Mr. Machuca. No, no, cerremos ya porque solo poner dinero viene, ¿sí? Ah, qué galán, Mr. Manchu. Ah, pues a nosotros al revés, solo saque y saque y saque. Un gusto, Sí. teacher. No, qué va. Ya quisiera yo. Está bien. ¿Y cómo estuvo el trabajo? How was work? El trabajo, pues bendito sea Dios, dentro de lo normal, todo, digamos que bajo control, ¿verdad? Porque hay cargas que igual no se mueven si no han tramitado los permisos respectivos. Entonces, aunque nosotros ya tengamos el proceso avanzado, en aduana no se puede someter a ningún régimen, ¿verdad? Entonces hay que Okay. esperar que el importador termine sus permisos o exoneraciones para continuar. Pero ya gracias a Dios avanzamos, así que el viernes, ay, el viernes, qué rico, solo un día más. And how this weather affected you or affected your processes? En el caso de la lluvia, pregunta. How this weather affected your processes? Yes, of course, because the trucks, las carreteras, en algunos casos se vuelve más lento el proceso, ¿verdad? Obviamente no vamos a cumplir los tiempos, pero es comprensible, ¿verdad? Debido a las circunstancias, pues no podemos sacarle presión o meterle presión a los motoristas. Yo prefiero que lleguen vivos, pero que lleguen, ¿verdad? Entonces, Tarde, igual pero van vivos. tarde, pero vivos. Así que ahí tratamos de que el cliente nos comprenda esa parte y que sea humano en ese sentido, ¿verdad? Decirle, no vamos a llegar a las 10 de la mañana, vamos a llegar a las 4 de la tarde, pero vamos a llegar este día. We'll be Entonces, there. yes, así que en eso, yo creo que la mayoría de negocios se ven afectados, ¿verdad? De una u otra manera. Sí. Sí. Sí, Pero creo que gracias a todos los Dios, de negocios. todo bien. Sí, todos. Hoy estamos ansiosos de oír a Marcelo. Ahí está, teacher, hay que aprovechar. Está Mauricio también Marcelo, yeah, presente. Marcelo is getting ready. He He's just got home. unavailable. Yeah, he just got home and he said he's getting ready because he wants to present his four presentations, a PowerPoint presentation. So he's so anxious for us to hear what he has to say. Ah, bueno, ok, pues vamos a aprovechar a los que estén. Sí, Arlie. Darlene too. Sí, yo estoy Darlene, sorprendida, fíjese, porque en el primer grupo estuvo, creo que ahí está Yulisa, igual nos está escuchando también. Julissa Cruz, Ella es yes. muy buena, pero creo que sus trabajos a veces no les permiten interactuar al 100%, ¿verdad? Quizás como I quisieran. think so, yes, I Son muy think. buenos. Waldemar también, Yulisa. Cynthia, que la extrañamos, a saber qué se ha hecho. Cynthia, yes, Cynthia, andaba fuera del país, creo yo.
Ah, bueno, ah, pues la Sí, y extrañamos no, también. donde fue, parece que no había conexión a internet. Dios, esos son los comentarios que tengo yo, porque yo reviso quiénes faltaron y quiénes no. Entonces, como de inglés corporativo, son Sí. para mí me parece que está bien lo que hacen, o sea, they take care of their people, o sea, cuidan a su gente y quieren saber cuál es la razón por la cual no se conectaron, si algo pasó, si están enfermos o cualquier cosa. Y en unos comentarios sí leí que ella andaba lejos y que por eso no se había comunicado ni se podía conectar en internet. Y la señal Ah, estaba bueno. muy baja. Ah, pues los extrañamos. A Walter sí, Así. hoy estaba viendo la noticia y mañana tiene entrevista, no sé si es en vivo o ya la grabaron, pero él está como invitado con Julio Villagrán, creo que es el entrevistador. Y cuando oí ese nombre, Walter Fagoaga, dije, wow, is my classmate. Así que ahí vamos a ver la entrevista, a ver qué aprendemos de lo que puede enseñar don Walter. Ya se lo han de verdad, parece que está bien ocupado, parece que no he podido conectarse, creo yo, porque son cosas bien importantes Sí, en el sí. ámbito de ese donde él está, ¿verdad? Porque es educacional. Sí, correcto. Así que eso es el problema, pero sí, no sabía yo, me voy a conectar mañana a ver qué. Sí, hoy que estaba viendo el canal 25, creo que es. Y el nombre me parece familiar, igual si hubiera Mr. Vidal Machuca en algún lado. Sí. ¡Wow! Mis antenitas de vinil, ya los Sí, nombres, ¿verdad? Se familiariza uno. correcto, sí, es cierto, Sí. sí. Nos Sí. falta Norma, Sí, quizás Tamara, Norman, Tamara, creyeron que era vacación este día, que sí. Kelly, sí. Kelly. Sí, Cierto. yo aquí estoy, ya es a conectar, no voy a la compu, porque si no, estaba con, voy viniendo, que me ha tocado bastante pesado en el trabajo. Ayer salí tipo 9 de la noche y sí, o sea, hoy sí nos han agarrado pues sí, de Sí, sacar trabajo para fin de año, supongo. para eso de ser, y después va a ser puro parties y parties y parties. Pues, Después va a decir, wow. Sí. yo espero, porque ahí sí nos dijeron que hoy sí iba a haber fiesta navideña. Ya se da cuenta, sí, porque hoy no hay problemas que teníamos antes, que la lluvia y que granizada y que helada, eso ya pasó ya. Hoy Sí, ya puede pero andar en la noche tranquilo. no, y además extraño yo los días de lluvia, de viento en octubre. Si usted se recuerda, antes era de ley que el 1 de octubre había viento. Era bien equilibrado el clima. Hoy hasta, imagínense, lluvia o huracanes en noviembre. ¿Quién lo Sí, iba a pensar, va? esto, ya esto que estaba pasando, este temporal, o sea, le llaman tiempo frío, ¿verdad? Nosotros le llamamos temporales, hoy le llaman otro nombre, pero es lo mismo. Ya me tenía preocupado, hoy en la tarde fue la última que pegó, pero la pegó como Sí, loco. Y entonces dije yo, no, ya esto ya, si sigue así. Voy a tener que ir a irme a un albergue o algo, porque yo tengo unas casas hacia arriba y ellos tiran todo el agua. Ya fui a rearreglar eso, pero no se pudo nada. Entonces tiran el agua así, las aguas lluvias solamente, ¿verdad? Y ya, no, es un problema tremendo. Entonces dije yo, voy a ir yo, ya, si sigue lloviendo así, me voy a tener que salir de mi casa. ¿Y qué cree que voy a la alcaldía y la alcaldía está anunciando que tiene albergues y está cerrado? Sí. Sí, Y salen fotografías diciendo que no, estamos listos, que para lo que sea, y voy yo y cerrado y digo, ¿y en una emergencia cómo va a ser uno? Yo iba para sí. decirle, ¿verdad? Mire, fíjese que tenemos este problema ahí, en una emergencia me puedo venir para acá o algo, pero no está cerrado. Entonces, sí, pero gracias a Dios ya se quitó. Sí, Sí, gracias a Dios, sí. No, y la verdad que, como les digo, va a disculpar, teacher, que
No, Este, por mí no se ha sido. preocupe, Jessica estaba un poco No, no, sí, molesta. así que ahorita ¿Sabe yo por sentí qué? ahí que No, lo que hasta pasa el es oído que, me ha sumado, todo el tiempo. yo agendizo y dijo el compañero tal, dijo tal cosa, entonces ese día Sí, venimos jugando. ajá, sí, estaba preocupada que el Pero lunes. igual yo lo estaba justificando, le estaba diciendo al teacher de tener mucho trabajo, es seguro. Sí, Que no, que realmente. el lunes no pasa y que no sé, no, el lunes voy a dar hasta de más y así es que no. Y No, dice Jessica, pues yo no, sí. dice, no lo vi. Sabemos, Marcelo, que ha estado ocupado, pero igual, Sí, pues. bastante ocupado. La verdad que nunca pensé que, o sea, hoy con el cambio de institución, es decir, antes nosotros pertenecíamos, digamos, a un ministerio, en este caso era el Ministerio de Economía. Okay. Y ahora, al ser autónomo, pues como si están socando un poquito más el tornillo de la institución por ser nueva institución. Entonces nos están, por ejemplo, llega mi jefe, bueno, no sé si es mi jefe o va a ser mi jefe ahora, pero llega y me dice, Bueno, ajá, el pues sí. organizational chart, ahí está todo, ahí dice, para eso lo Sí. aprendimos, usted sabe si es No, su jefe o no es su jefe. es que es el punto, teacher. Fíjese que, vaya, en mi caso, yo pertenecía, o el área donde yo estoy, pertenecía a la unidad jurídica. Entonces, yo era en aquel entonces el encargado de esa área. Pero con esta transición me fusionaron con otra área. Entonces, hoy que estamos ya en la institución, se dieron cuenta de que no tuvieron que haber hecho esa fusión. Entonces, yo esto, tengo dos jefes ahorita que me están jalando las orejas. Entonces, un jurídico y el jefe de la unidad de gestión documental. Entonces, a los dos tengo que dar. Entonces llega uno y me dice, se va, mire Marcelo, ¿y crees que se puede quedar ahora a las 8, hasta las 8? Y uno como dice que no, o sea, no, mire, fíjese que, No, o ¿cómo? sea, Sí. claro, entonces yo les digo, va, está bien. Entonces ahí le pego la llamada ahí a la señora porque, pues sí, no voy a pensar que, ¿verdad? Que me ando en otros lados, ¿verdad? Sí. Entonces Y luego le sin hace. cabello, así corte de pelo bien juvenil. Fui Con a la alcaldía, le no, dije, estaba ¿cómo? cerrada la ¿Cómo? alcaldía. Sí. Sí. Sí, Jessica, no, ¿usted cree? Se pone bien así, bien atractivo, y luego dice que tiene que quedarse una noche trabajando. joven todavía, Ah, más sospechoso soy. joven y solo Sí, trabajando. no, no, no. Sí, no, no, no. Entonces, a mí eso, y me dice, yo, ¿cómo le digo? No, no me puedo quedar. Dice, no, porque tengo que quedar temprano. No, 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 ahorita no, ¿verdad? Sí, Entonces, correcto. porque estamos en plena transición y yo digo, bueno, y nos ha tocado como más sacrificado. Aparte que hoy me han pasado o sea, quizás una caja de solo documentos de la sala de lo contencioso administrativo, que yo en esa área tampoco he sido como muy, muy experto y me ha tocado estar leyendo, o sea, cada sentencia o cada demanda que le hacen a la dirección o la dirección hace. Entonces, tengo que estar leo y leo y leo. Y entonces, ya cuando vengo, si aquí a la casa ya vengo, que solo queriendo buscar y aterrizar. Y Entonces, hoy me se la sale con encontré. su presentación y que qué hora va a estar la presentación y que todo eso, no, no, no hay Y de derecho. repente me están jalando la oreja aquí, no, o sea, no, ya basta. Dice, mejor voy a apagar la cámara, dice. No, ya, lo he pensado a veces, digo, solo poner así o ponerme los lentes y hacerle ojitos para que Sí, vean que estoy. no, 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 pero sí. tranquilo. Sí, Pero sí, ahí entendemos estamos. que. Así como dicen, así como está de alto la persona, así la responsabilidad. Sí. Sí, Así es bastante que, ahorita. sí, entonces, tranquilo. Ay, Así pero que, hoy, entonces Jessica, no, la última. hoy no viene preparado para las, ¿no, verdad? No, o sea, ya la hice, porque ya la hice. Lo que pasa, teacher, y eso sí me está costando un poco, es que, digamos, porque es la chequeé un poco, porque son bastantes direcciones y unidades, y estarlas explicando una por una está medio complicado. Y aparte, mi vocabulario no es tan extenso en inglés. Entonces, ya la hice, ya hice la presentación, ya por lo menos mi área sí ya la estoy explicando, solo me hace falta una que se llama auditoría externa y una que se llama cooperación, no recuerdo, cooperación, no recuerdo cómo se llama el área,
que yo he pedido que me digan más o menos cómo son las funciones para poderlo desarrollar. Pero sí, si no, yo mañana ya, como mañana, el viernes, porque mañana no va a haber clases, supongo. Eso es lo que estábamos diciendo con Jessica, que a mí no me han pasado ningún Ah, memo y bueno, como entonces. dice usted, si me dicen trabaje, yo les voy a decir, ok. Ah, sí, pues sí, pues sí. Ahí está. Vale, pero si es mañana, mañana lo voy a presentar con toda seguridad. Sí. Y le voy a pedir ahí a Jessica que me dé extensión, porque pues sí, ya vi que ya está agendado mi punto de reunión. Así que, No, es que acuérdense que Jessica está en la gestión eso de logística y todo eso, y los apuntes para ella son primordiales. O sea, si No, ella, no, yo. a ella cuando le dicen vamos a enviar esta carga el tal día, ella tiene ese día, que ese día se va a enviar la Y carga. esa carga, claro, Sí. no, no, Sí. imagínense que sí, para el trabajo, imagínense. Sí, Sí, fácil. Sí. no, pero eso es Okay. bueno, o sea, Sí. nosotros bromeamos, pero realmente es bastante bueno eso. O sea, Sí. regularmente digo que siempre ustedes son más organizadas que uno, porque uno de hombres es como más equivado. Entonces uno solo apunta y sí, trata la manera de hacerlo, pero a veces son como más disciplinadas en algunos de los casos. O Sí. sea, Y sí. máximo cuando ya son señoras, ya, o sea, Ah, ya. no, señora Sí, grande, por supuesto, ajá. con experiencia, ¿no? Y todas esas Sí, cosas, sí. Y que ya. Somos intensas, sí. invita a tu trabajo, ¿va? Que presenta gran presentación y dices, no, hoy se me ocurrió hace 2 minutos. En la actualidad, creo que los jóvenes le dicen a los que somos así como bien persistentes. Yo he oído, no es porque esté viejita, no voy a decir eso, sino que los jóvenes de hoy dicen, este es bien tóxica, dice, porque ahí estaba, dale, Ah, sí, dale, dale, dale. efectivamente. Pero solo recuerdo la película Volver al Pasado, o algo así creo que se llama, y donde le hacen un meme y le dices, le dirán tóxicos por tanta radiación que hay hoy en día. Pero no es por eso, porque uno es bien persistente. Sí, Pero no se sí, preocupe, sí. Marcelo, aquí el teacher. Yo le voy a recordar mañana o pasado que usted está pendiente todavía. Son bromas. No, no, pero sí, Son bromas. porque sí, ya hice la Okay. presentación, ya Eso, está. yo creo, oiga Marcelo, yo creo que es, ya, Mande. ya vio, ella está pensando de otra forma, no, es que uno es como un poco olvidado, dice, o sea, entonces te estaba diciendo que el teacher se le olvidaba eso, pero No, dice, no se no, pero preocupe, no se no se preocupe. preocupe, yo le Ay, voy no se preocupe. No solo con usted, ahí está Darling, está Mauricio, Sí, Mauricio, José sí. Ángel, Yulisa, Sí. Waldemar, vaya, entonces, es que yo los anoto cuando No. ustedes dicen tal Sí. fecha, yo digo, bueno. No, Ya tenemos imagínese. a Walter. Walter Antonio, how are you today, sir? Ah, Walter. Hi, teacher. Hello, good Good evening. How are evening. you today? Aquí estamos, teacher, tranquilo. No, Heavy, no, heavy, hablaba heavy, inglés, me heavy. dijo, I'm fine. Yes. Fine, I'm Excelente. heavy today. Yeah, Ready. estábamos comentando aquí que mañana lo vamos a ver en una entrevista. Ah, bien, hasta toda la semana me ha tocado. Oh, sí, pero la de Sí. mañana es la más importante o todas han sido importantes. ¿Por qué solo Bueno. mañana han sacado eso que va a estar usted en entrevista? Ah, lo que pasa es que mañana es la más fuerte. La más pesada. Si necesita alguien que le vaya a echar porras, nomás avíseme y ahí vas a ver, guate, 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 Porque guate. Sí. es que lo cortó la uno, pero sí, mañana tenemos entrevista. Es que ya en el debate político ya es bien fuerte todo, entonces uno tiene que Sí. mantener, en el caso de uno que es académico y uno político, tiene que mantener cierta línea, ¿va? Porque no Sí. lo agarran a uno y mete por el lado político, lo agarran como que es diablo uno, ¿va? Entonces, Sí. ese es mi fuerte en ese sentido, en la parte del análisis, ¿va? Que no me voy a la parte política electoral, me voy a la parte política histórica y todo lo que nos toca en mi área. ¿Va? Excelente. Sí. Así Qué que bueno. esta semana estuve lunes, martes, hoy otra en la mañana y mañana es la fuerte. Ya viene descanso porque, pucha, qué pesado esta semana. Qué peor que iba a descansar yo, más pesado las dos. Más Sí, no. plan Pero heavy. esperemos que le vaya bien. We hope everything Gracias. comes together for you tomorrow. Yeah. Thank you, teacher. Thank you, Yeah. thank you. Si, ya si necesita algún intérprete ahí, nomás avíseme y ahí vamos a estar. Yes. Ah, excelente, sí, porque nos toca porque a veces nos entrevistan de otros países muchas veces, Sí, casi nos ajá, sí. entrevistan y nos toca ver ahí. Así que cuando
requeramos, vamos a solicitar su servicio. Por supuesto, ahí estamos a la orden. Sí, nomás diga ahí. Y le echamos con todo, no hay problema. Ok, excelente. Good evening. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, hemos estado viendo acerca de los moral verbs. No sé si has estado escuchando, Walter, los lunes y martes ayer. Los dos días hemos estado hablando de moral verbs, cómo hacer requests o cómo usarlos para hacer como una conversación más polite, más llevadera y para adquirir información o para dar consejos o para dar también indicaciones de algo, de unas obligaciones. El should también lo usamos como para hacer más llevadera la cosa o poder nosotros participar en alguna conversación. Por ejemplo, si alguien usted está en una conferencia y alguien dice, oh, tengo un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces ahí nosotros, hey, you should. Y ya le damos nosotros unas recomendaciones, no advices, porque ayer estábamos hablando de eso, de que nosotros, bueno, nosotros aquí en El Salvador, ¿verdad? Todos somos doctores, ¿sí? Si alguien dice, me duele el estómago, ah, no, ¿sabes qué? Toma esto, toma esto, toma lo otro y el otro, y después dice, ¿qué pasó con el tiche? No, fíjense que se murió en dolor de estómago, ¿sí? ¿Qué pasó? Porque le dieron una mala medicina o algo, ¿verdad? Pero nosotros así somos, o sea, todos tenemos ese instinto de doctor, pero en la cultura anglosajona no es así. En la cultura anglosajona es diferente, o sea, si usted dice, mire, tengo un dolor de cabeza, ya le dicen, deberías de ir a ver al médico. Sí. Le dice, mire, tengo un dolor de muela. Aquí, si usted dice, tengo un dolor de muela, tómate un aseo con clavos y ajo y ponerte ahí el cosa y ya se te. Somos doctores, o sea, aquí nosotros lo hacemos de todo, ¿verdad? Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos te dice, I have a toothache. Le dice, you should go and see a dentist. Deberías de ir a ver al dentista, ¿sí? O sí, cualquier. Está escuchando el uso del woo. Should, no, el should. Estaba yendo aquí los aquí tiene anotado el chu, cabal, aquí está. Ajá, cabal, should. El chu, cabal, should, deberías o debiera o. Pero sí, cabal, ahí está aquí anotando los verbos, cabal, que está anotando. Pero usted dice, como de los polaibas, de los verbos polai aquí, que tenía el cabal, aquí está. Y sí, un poquito está viendo eso, como usted aquí está viendo, revisando los videos, porque sí estoy por un rato conectados y está escuchando precisamente aparte del también de hace poco leo lo de medicina para hongos que todos compran en cualquier esquina de Salvador. Sí, claro. Ajá. Todo eso. Entonces, ayer estuvimos viendo el shoot. El should es el que usamos para dar recomendaciones, ¿verdad? O para dar consejos. En el caso de que me diga, mire, y el hijo llega a la casa y dice, mire, mamá, perdí el curso de inglés. Ya, entonces ahí podemos dar un consejo. Deberías de estudiar más. ¿Sí? Eso no es recomendación, sino que es un consejo. Ya. You should study harder or a little bit more. ¿Ya? Ese sería como un consejo. Y una obligación sería como, oh my God, I'm late for work. You should be at work at 7 a.m. every day. Ya. Ese es como indicando una obligación. Tienes una obligación, pues usamos el should ahí, no como una recommendation, ni como un advice, sino como una obligation. Entonces la vimos de esos de diferentes puntos de vista. Ya. Yeah. Ok. Perfecto, perfecto. Hoy lo que vamos a ver y lo que indica. Ah, hicimos la plataforma también, los dos ejercicios. ¿Me puede revisar, teacher? Porque la he completado, pero no sé si la está completada. Ok, sí, lo voy a revisar. Pero ayer hicimos el ejercicio 11 y el 12. Hoy vamos a hacer el 13. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es acerca de, vamos a ver cómo a redactar un email, ¿ya? En español, sí, lo redactamos y todo, pero en inglés, cómo redactar un email en inglés. ¿Cuáles son las cosas que necesita o los puntos importantes para poder escribir un email efectivo, ¿verdad? Porque hay emails que no son efectivos y hay emails que no son tan formales, que son bien informales. Ya, vamos a ver ese tipo. Por ejemplo,
hay muchas personas que les gusta escribir emails en uppercases o capital letters. Yeah, capital letters. Yeah. Esos son emails informales. No le puedo enviar, por ejemplo, si yo le estuviera escribiendo a Jessica, que es la que está encargada en hacer, cómo se llama, envíos y todo eso, pero es la persona encargada, no le puedo enviar un email en mayúsculas todo, ¿ya? Porque eso es informal, o sea, eso indica que yo estoy de mal humor o estoy enojado por algo, ¿ya? Se considera algo informal y lo vamos a ver también. Entonces vamos a ver cuáles son los steps to write an email. Sí. Hay muchas formas, ¿verdad? De escribirlo, pero vamos a ver lo que el libro quiere que nosotros aprendamos. Por ejemplo, ¿cuáles son las partes de un email, Jessica, cuando usted manda un email? Por ejemplo, si usted quiere, le hizo falta una información en un embargo, ¿cómo pide esa información? Bueno, si es por la estructura ya interna del correo, se empieza con un saludo. Okay, yeah, sí. Eso sería salutation, salutation, yeah, sí. Salutation, yeah. Sí. Mm-hmm. Y luego, pues, al tema, ¿verdad? Al que necesita una solicitud, una recomendación o sugerencia, como usted dice, o una solicitud de información. Okay, sí. Y en esas usted usa abbreviation. En el caso del lenguaje para el transporte, sí se usan a veces varias abreviaciones, aunque yo prefiero por práctica escribir, por ejemplo, si necesito una factura comercial. Yo a veces veo que los colegas de otros países solo escriben I need the C.I. Entonces, Dios mío, yo cuando empecé a trabajar en esto, yo le digo, ¿verdad? Siempre me apoyaba con Google o mi jefe. Pero hoy, gracias a Dios, hoy que estoy aquí, estoy conociendo un poquito más, pero no me gusta escribir CI. Sí, se usan muchas abreviaciones, Okay. como por ejemplo CI, PL, BL, y ya en algunas cosas, ASAP, as soon as possible, lo más rápido que pueda, ¿verdad? Pero sí se usan bastantes abreviaciones. Eso que acaba de mencionar usted, se dice ASAP. Vaya, imagínese. ASAP. ASAP. Ok, pues, pero sí se usan muchas abreviaturas. Yo prefiero Sí. escribirlos completo, ¿verdad? Si Y digo commercial invoice, packing list. Y la pronunciación hay que tener cuidado porque esta sí, esta pronunciación se pronuncia así. As soon as possible. As soon as possible. Porque usted dice así, as está diciendo esto. Sí. Vaya, imagínese, no sabía eso. Okay. Entonces usted gracias. Dice as soon as possible. Yes. No as soon as possible. Okay. Yes. Entonces, hablando de las abbreviations, por ejemplo, si yo le escribo un email con estas abreviaciones a Marcelo, ¿qué pensará usted que es el THX? Sí, ahí habría que pues sí, primero aprender qué tipo de abreviaciones son, pero sí. Yo entendería, habría que, igual quizá quedaría como Jessica al principio de saber qué es lo que me está queriendo decir. Ok, Sin entonces. Gasolina, a ver. Dígame. Entonces mi punto es ese. ¿Y por qué no es recomendable poner abreviaciones en un email? Máximo que es un email formal. Sí, porque tenemos emails informales y formales. Por ejemplo, en los informales, por ejemplo, si está escribiendo a un amigo, usted le pone así, ¿verdad? ¿Ya? No, en mi caso, yo que trabajo bastante y que me toca mandar a veces información por medio de email, yo sí hago todo, lo hago largo, o sea, es decir, no le puedo poner Sí. abreviaciones, al no ser si, digamos, si va dirigido
A lo mucho una abreviación puedo ponerle licenciado, LIC, Sí, punto, nada más. eso sí es permitido, sí, yes, sí, es permitido. Pero en el caso de palabras así como esta, por ejemplo, for you, esta la usa mucho para decir thanks. Esto quiere decir gracias. Pero fíjese la confusión que crea escribir emails así informales. O sea, no sabe la persona de qué está hablando. Sí, le quiero THX y le llama, mira, ¿qué es este TH? Oh, eso no quiere decir thanks. Oh. Y acuérdense como nosotros nos movemos en un ambiente de negocios en el cual tiempo es dinero, ¿sí? Y entonces, al yo tomar el tiempo de llamarle para averiguar qué es esa abreviación, ese es el inconveniente, ¿sí? Entonces, por eso se toma como informal hacer abreviaciones en un correo, ¿sí? Máximo cuando las personas no están Familiarizadas. familiarizadas, sí, ya. Al menos si usted le habla a un contador y otro contador entre ustedes, pero son colegas, ustedes se entienden eso de qué es lo que están hablando, ¿verdad? Pero ya hablar, por ejemplo, a una institución, por ejemplo, usted tenía que escribirle al Ministerio de Hacienda, ¿sí? No le va a poner abreviaciones ahí, ¿sí? Porque ese ya es un correo formal. Entonces, eso es lo que pasa con las abbreviations, y es que no son muy recomendadas. Entonces, pongamos que ya terminamos el correo y ya estamos listos para enviarlo. Es buena práctica enviarlo así sin darle otra leída. Bueno, regularmente uno pega la revisión y de ahí le da aparte del saludo, yo siempre le Ok. pongo muy atentamente, ¿verdad? O sea, es decir, como Sí. una pequeña despedida, pero, Despedido. Bien. Entonces, esto es lo que en inglés se hace eso. Se edit and proofread the email. Edit quiere decir que editarlo, lo que se acaba de decir, ¿verdad? Y proofread es leerlo a ver si hay algo que necesite cambiarlo, proofread. Entonces, darle una lectura, ¿sí? Para asegurarme de que eso es lo que yo quiero enviar. Edit and proofread. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno tomar el tiempo, ¿sí? Cuando se va a escribir un email para llevar estos steps. Y el salutation, en el salutation que dijo Jessica, sí, en ese siempre ponemos dear, ¿verdad? Dear. Le ponemos el dear, que quiere decir estimado, ¿sí? Dear. Y le ponemos los titles que aprendimos, por ejemplo, Mr. O si sabemos que está casada, señora D, sí. O Miss, yes, Miss. O Miss, yeah. Miss, ya. Yeah. Entonces le ponemos esos titles, Dear Mr. Machuca, Dear Mrs. Juárez, ya. Yeah. Dear Mr. Fagoa, Ortega, sí. Entonces así, le ponemos en la salutation, siempre le ponemos el dear ahí para indicar un respeto. O le ponemos good morning, yes. Yeah, in salutation, good morning, yeah. Si no quiere enviar dear o cualquier cosa, o si no está dirigido a alguien especial, se da como un greeting, ¿verdad? Good morning, yeah. Good morning, good afternoon. Eso sería en la salutation. Of course, tenemos el subject, ¿verdad? Primero, ¿de qué es lo que se trata el email? Ya, ese sería el subject, pero estamos hablando del cuerpo del email, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, acuérdense, el salutation, dear Mrs. Juárez, ¿sí? Y luego evitar las abbreviations, ¿sí? Porque es algo informal. Luego, luego que hemos terminado el email, le hacemos un edit and proofread. Edit and proofread the document before you send it. Edítelo y haga una lectura para asegurarse de que todo está antes de enviarlo. Y ¿qué pasa si yo escribo de esta manera? Por ejemplo, si yo escribo Hello, Mr. Ortega.
Ortega. Okay. I am writing. I am writing. Writing to you to let you know that your credit card is past due. Past due. Yeah. Okay. ¿Cómo se sentiría Walter al estar leyendo este correo, este email? Hello, Mr. Ortega. Aunque le estoy diciendo Mr. Ortega. Hello, Mr. Ortega. I'm writing to you to let you know that your credit card is past due. Yes. Es que lo que pasa es que en este caso el uso excesivo de la mayúscula se entiende, o sea, que como si se está, o sea, por lo menos a mí me enseñaron como si se está gritando. Entonces, es una falta de respeto. Es rude. Es rude. Ajá, sí. Entonces él nomás ve que está en mayúscula y dice, wow, wow, esto es. Ya, yeah. Se puede hasta quejar y decir, mire, quiero hablar con el gerente. I don't like the way you're treating me as a customer. ¿Qué pasó? No me gusta la forma como me están tratando como cliente. ¿Por qué? Vea, lea este email. Yeah. Y ahí van, oh, sí. Entonces, capital letters are not recommendable to include, well, it's not recommended to write the whole email in an uppercase letter, unless if you want to emphasize a point. No es recomendable escribirlo en mayúscula, al menos que usted quiera, o sea, y resaltar algún punto, ¿sí? Entonces lo pone en uppercase, ¿verdad? Solo lo pone eso en mayúscula y, por ejemplo, aquí podríamos escribir todo en minúscula y poner past due en mayúscula, ¿sí? Porque el past due quiere decir que está atrasado, el pago está atrasado, sí. Entonces podríamos poner todo en minúscula y solo el past due en mayúscula para que eso resalte y diga, oh, sí es cierto, sí. Y eso no lo puede agarrar como un como algo grosero, pues, sino que está, oh my goodness, sí, es past due, se me olvidó pagarlo, sí. Ya. Yeah. Entonces, esos son uno de los steps que no se tiene que hacer en un correo, ¿verdad? Yeah. Entonces, yo sé que ustedes están acostumbrados a escribir correos de toda índole, pero en inglés es algo diferente. Tenemos que tener bien cuidado porque no es solamente el contenido que la persona lee, sino que también la forma como escribo yo el email. Ese es para el norteamericano, es bien importante eso. Solo lo ve y dice, wow. Si no ve ese tipo de puntos, o si veo un punto, por ejemplo, una abreviación que se le manda un norteamericano, ahí terminó, ahí ya no lo lee, ya. No sé qué quiere decir. Mira, te escribí un email. Hey, I wrote you an email last week and I think I was starting to read the email, but I saw a word that I don't know what it means, so I stopped reading it. So please send me something that I can understand. ¿Sí? Fíjate que lo empecé a leer, pero vi una palabra ahí que no la entendí. Así es que envíame uno que yo pueda entender. ¿Sí? And that's it. Así son ellos, sí. O que no vaya un salutation ahí bien escrito, dice, wow, what a rude people. Yeah. I don't like to deal with the rude people. No me gusta hacer tratos con personas groseras, sí. Así es la cultura de ellos. Nosotros no, nosotros es diferente, ¿verdad? Nosotros ni le ponemos, nosotros no le ponemos en cuenta eso. Lo que me interesa es el contenido, qué es lo que me mandaste decir. Eso es lo importante, y cómo lo escribas no me importa. Sí, pero eso somos nosotros, sí. Yeah. No, pero me ha tocado, teacher, yo tenía esa como mala costumbre, que uno mandaba el email, y pero en un momento me encontré con un ingeniero que es siempre del rubro de hidrocarburos.
Y ese señor se toma el tiempo, porque todavía está ahí, se toma el tiempo hasta de los puntos y comas. O sea, y un día yo iba pasando por la oficina de él y me dijo: Marcelo, vení. Entonces, y mira, esto es así, quizás unos 5 párrafos me sacó, y dije: ah, no. Entonces uno ya va como, ah, no, entonces con él no es así, ¿no? Entonces ya uno le va cambiando la redacción e incluso las puntuaciones, porque a veces, para mucha gente, o sea, a veces la puntuación es vital, ¿va? Ya cuando uno habla con directores o gerentes, ya es otro tema también, ¿verdad? Otro Porque no nivel, es exactamente, es otro tema. sí. Entonces, sí, yo creo que es buena práctica aprender los modelos, o sea, la estructura de un email y aprender qué es lo que puedo y no puedo hacer. Por supuesto, van a haber errores, ¿verdad? We're gonna make mistakes, sí, diferentes tipos de personas piensan diferente, pero van a ser mínimos los mistakes que vamos a cometer, ¿verdad? En el caso de los steps to write an email, ¿sí? ¿Cuáles son los steps para write an email? Y luego tenemos la signature. ¿Sí? Que la signature es bien importante para muchas personas. Es como el cierre del email, ¿verdad? ¿Cómo me despido y cómo quiero que esta persona me recuerde a mí, ¿sí? Entonces, tenemos más que todo kind. Usamos la palabra kind, ¿sí? Regards, kind regards, bueno, o sea, kind regards, le ponemos allí y luego le ponemos el título de la persona, ¿verdad? Teacher Machuca, teacher Machuca, y lo ponemos ahí, kind regards, teacher Machuca, si es dirigido para Mr. Machuca. Y eso es lo que hacemos un email. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a escribir eso. ¿Puedo borrar esto ya? Sí, a lo que sea, sé lo demás. Okay. Entonces vamos a y entonces vamos a escribir un email a Mr. Ortega, ¿sí? Vamos a escribir un email a Mr. Ortega y el email es acerca de la entrevista que él va a tener mañana, ¿sí? Como un recordatorio. Vamos a hacer un recordatorio de la entrevista que él va a tener mañana. Entonces, empezaríamos con ¿de qué se trata el email, verdad? ¿Cómo empezaríamos? El sujeto, el subject, ¿cuál sería? En este caso tendría que ser el sujeto, tendría que ser Mr. Ortega, porque él va dirigido, ¿no? No, aquí vamos a, el subject es, o sea, en un email, el subject quiere decir el de qué se va a tratar el email. Oh. Ok. Recordatorio, entrevista. Ah, recordatorio de entrevista, exactamente. Okay, regarding, Regarding. sí, the last interview, TV interview, vamos a poner TV interview. Yes. It sería regarding the last TV interview or your last, para que sea más personalizado, ¿verdad? Regarding your last TV interview. Este correo va a ser acerca de un recordatorio de su última entrevista en televisión. Sí. Entonces, podríamos comenzar con el hi, ¿sí? Si ya lo conocemos, ¿verdad? Si ya lo conocemos,
Y podemos decir, hi, Walter, ya. Pero, y si no lo conocemos, entonces comenzamos con dear. Dear. Okay. Física, a veces a mí cuando he escrito así en para revistas en otro lugar que nos toca, nos pregunta si es Mister, nos dice todos los, cómo nos gustaría que nos pusiéramos así. Sí. Usualmente se le pone Mister, ¿verdad? Si nunca Okay. lo señor, ya, señor Walter Ortega. Entonces, aquí, como es un recordatorio que lo estamos haciendo, entonces le ponemos ese dear, entonces le ponemos Mister. Y cuando le ponemos Mister, le vamos a poner el nombre y el apellido. Entonces le vamos a poner Walter Ortega. Sí. Dear Mr. Walter Ortega. ¿Eh? O le podemos poner el título de él, ¿verdad? Dear, el título que él tiene dentro de la organización. ¿Ya? Dear Manager, Dear Supervisor, Dear CEO, Dear cualquier título que tiene. ¿Ya? Entonces, Dear Mr. Walter Ortega. ¿Ya? Entonces, vamos a regarding this week, by TV, yeah, TV interview. Regarding this in TV interview. Entonces, you are booked. Como ya está agendado, me dijo, ¿verdad? Ajá, sí. You are booked into speak. Usted va a hablar. Tengo que iba a hablar. Speak. Regarding this week TV interview, you are booked into speak. Como va a hablar, ¿verdad? Sí. ¿A quién le va a hablar? A la audiencia de TVX sobre el tema. To the audience. 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 Of El TCS. channel Así. TVX, no TVX, Oh, TVX, TVX, okay, TVX, así. TVX, no TVX, ¿no? Regarding this week TV interview, you're booked in to speak to the audience of TVX, yes. And, ¿a qué horas? Es 7 p.m. 7 p.m. Sí, pienso. En la mañana. Seven a.m. Yes, okay. We want to remind you to bring your own young microphone. Yes. Regarding this week, the TV interview, you're booked in to speak to the audience of TVX at 7 a.m. We want to remind you to bring to remind it to bring remind you to bring your own microphone. Yes. Yes. And to record. The interview view. Here is the Zoom. Yes, login or link to join
Yeah, y el link, here's the link. El link lo ponemos aquí. Es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Yeah. Ok, entonces le queremos decir que no va a haber micrófono ahí, que tiene que llevar su micrófono y que, por favor, grabe la entrevista. Sí. Okay. Eso es lo que le queremos decir. Yeah. Perfecto. Y nos despedimos. Kind regards. Yes, kind regards. Le podemos link a Walter Ortega. Ok, entonces esto sería como un email, concise, conciso, yes, and straight to the point. Solo queremos acordarle acerca de la entrevista que va a tener el día, la fecha, ¿verdad? This week interview, you're booked in to speak to the audience of TVX at 7 a.m. We want to remind you to bring your own microphone and to record the interview. Interview. Le falta una W. Interview. Here's the Zoom link. Da, 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 to join the interview. Kind regards, Lick Walter Ortega. Yeah. Teacher. Mm-hmm. En el caso de después de kind regards. Kind regards. Ahí, kind regards. Ahí yes. No es el remitente el que tiene que escribir. ¿Quién me está escribiendo? A Mr. Walter. Sí, le puedo poner sí. Ahí Jessica Solano, sí, es la que está. Ajá. Yo, en el caso de un comentario, yo sé que por formalidad, por cortesía, por amabilidad y por todas las reglas, ¿verdad?, que existen a nivel internacional. Habidas y por haber. No, sí. Correcto. En el caso del dear, usted decía, ¿verdad? Es cierto, para el norteamericano o para los otros países quizás es bien importante eso. Pero, vaya, por ejemplo, si usted pregunta en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta que me digan Jessica, porque así me llamo, ¿verdad? Entonces, que diga buenos días, hola Jessica, ¿cómo estás? Entonces, yo siento que cuando alguien le escribe estimado a alguien, para mí la palabra estimada tendría otro significado, ¿verdad? Que sí le tienen una estima, pero no se usa de esa manera en el sí. medio, sino que sí. Solo es una simple formalidad. Formalidad. Yo digo a los chicos. Es si yo le digo a los chicos en oficina, a mí solo escríbame Jessica, porque de hecho, si no me estima, no me escriba estimada Jessica. Entonces a ellos le da risa, pero me dicen, no, pero es que es la formalidad. Sí, le digo, pero si no me estima, solo dígame Jessica, nada más, yo entiendo. Sí. De hecho, así me llamo. Pero yo sé que para el extranjero sí es importante el dear, el mister, el miss, el mrs. Sí, es que, como le dije, nosotros de los latinos. Los de cultura, sí, lo hacemos, esas palabras como dear, lo hacemos bien personal, sí. Hacemos como que, mira, si no, if you don't mean it, don't say it. Si no lo sientes, no lo digas. Sí, nosotros así. Pero el norteamericano, hacer dear es, para él es como una palabra como cualquiera. De respeto. Sí, sí, una palabra como cualquiera que es formal. O sea, incluso los abrazos, los besos aquí, los shakes de manos, para ellos es algo normal. Pero nosotros un abrazo es como que, si no me conoce, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ah, sí, yo he leído muchos que dicen abrazos. Sí, entonces no, para nosotros no es, porque tenemos esa cultura, pues. Pero sí, el dear es, para ellos es bien importante ponerlo ahí. Si no le dice dear, lo trata como un insulto, sí. No, es un insulto para ellos. Pero sí, esa es la forma como ellos tienen la cultura de hacer los emails. Y
Y si escribe mucho, también no le gusta, ¿sí? Si se escribe demasiado, pa, 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 ellos dicen, no, si yo no tengo tiempo para leer, yo quiero, I want you to go straight to the point. Yeah. Dice, don't, ellos tienen esta palabra, there. Don't go around the bushes. Sí. Porque nosotros para decir que los mangos están maduros, empezamos con, hey, qué bonito se ve el árbol hoy, ¿no? Nunca había visto un árbol de esta manera. Por mi casa hay unos mangos que no se dan como su mango. Mira, que en mi Mucho caso, rodeo. sí, vamos y decimos un montón de cosas y al final para decirle, y vea, quería decirle que sus mangos están bien, bien chapuditos, sí. Entonces el norteamericano no, dice que tiene que ser concise, ya, concise, conciso, ya. Algo concise para ellos es conciso y brief. Brief. Brief es para ellos es compacto. Yes. Entonces le dicen a uno, you have to be brief and concise, ¿sí? Pero clear. Eso tiene que estar claro, ¿sí? Claramente que, por ejemplo, este email, claramente yo le digo a él que lleve su micrófono y que grabe la conferencia. Es todo lo que queremos, es todo. Y si él dice, mire, no entendí, cómo no, si estaba, vea. Lleve su micrófono y dice, we want to remind you to bring your own microphone, ¿sí? Y la otra, and to record the interview. Here's the Zoom. Y hasta le dan todo, vaya, toma, aquí está, ¿sí? Entonces, y otra cosa que tienen es que ellos no solamente dan como cargas, sino que ponen la salida a las cargas. Por ejemplo, ellos dicen no tire basura en la calle y le ponen basureros hasta donde no necesita uno, ¿sí? O sea, no hay forma como uno puede decir, no, es que no encontré un basurero. Para ellos no existe eso. O sea, le dicen, no tire la basura en el suelo. Aquí está, no, aquí está, aquí está Bill, aquí está todo, aquí está. Y nosotros aquí, la cultura de nosotros es, no tire la basura en el suelo. ¿Y dónde la tiro? Ah, póngasela en la bolsa. ¿Sí? Y no tiene que ser así. O sea, si yo le digo, no tire la basura en el suelo, entonces yo le pongo los basureros donde quiero que la tire. ¿Sí? Entonces es bien importante eso, ya, que cuando digamos una cosa, demos también la solución al problema. Y el norteamericano así es. Por eso es una cultura para nosotros es difícil de entenderla. Es bien difícil. Pero poco a poco la vamos a entender. Porque tenemos que, más que todos ustedes que hacen negocios con ellos, tienen que aprender la cultura de ellos. Cómo es que ellos se relacionan. Como les dije yo, el why para ellos, o sea, ellos, si usted le dice que cometió un error, ellos no se enojan, ¿sí? ¿Sabe cuándo se enojan? Cuando usted no le dice que cometió un error. Entonces ellos se enojan. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste? No es que pensé que me iba a... No, hoy sí me voy a enojar y ya cierro mi cuenta con ustedes. No quiero porque no... I don't want to deal with somebody who I don't trust. No quiero hacer negocio con alguien que yo no confíe y que no me confíe a mí. Es para ellos el trust es bien importante. Integrity es bien importante. Y por eso es que yo creo que estos libros enseñan bastante eso porque quieren que se acerquen mucho a la cultura anglosajona, que vean cómo es ellos. Ellos son buenos, pero sí son así íntegros, que les gusta. Si uno cometió un error, ellos quieren que uno le diga, mire, cometiste error. Oh, no te preocupes, no te preocupes. Hazlo esto y esto y esto y esto y esto. Y ya le dan la salida a uno. Entonces, ¿alguna pregunta de cómo escribir un email? ¿Cómo ven este email? Antonio, ¿se entiende el email? Marcelo, Jessica. Eso. Se entiende, se entiende. Sí, Sí. I got it, teacher. Okay, Conciso, entonces. breve y puntual en el mensaje. Yes. Sí, sí, Porque a uno cuando le mandan así de otros, o colegas de otros países, le mandan a uno así en inglés, pues, lo mandan, bueno, una vez le cuento, tuve una mala prueba que a mí me motivó a hablar inglés, porque yo presenté un artículo en una ocasión y me empezaron, le gustó a mucha gente el artículo que hice sobre el tema de seguridad y todo por lados. Y Okay. está que me cayó un correo de China, pero en inglés, va. Y yo medio lo traté de entender y no le presté importancia, solo entendí un poco que decía que me invitaban a un evento.
Y dije, pero ¿cómo ir yo a China? Yo dije. Sí. Y pero cuando pasó el tiempo, lo voy a traducir, dije, y le dije a un amigo, mi nombre, te están diciendo que estás invitado al evento. Y ella decía, va, está invitado al evento de tal cuestión, va, en la Universidad de Shanghái y todo. Ah, oh, Nosotros my no tenemos, goodness. no, nosotros decía, y nosotros no tenemos en este momento los recursos para poderlo traer. Pero si usted escribe a esta organización, nosotros le mandaremos el boleto, ellos se encargarán su. Yo por no leer he volado, no fue. Así, pero le digo, esto es una de las motivaciones para aprender inglés, pero era bien conciso, bien puntual. Y yo como lo vi bien corto, y cambiaron de que no tenían nada y iban a poner un link para ir. O sea que usted está acostumbrado a página a página para que lean por último, está invitado. Cabal, está invitado, todos los detalles, no, yo decía, cabal, está invitado al evento, nosotros vamos a conseguir con esto, metes este link para completar el formulario y asistir, va. Y le mando Sí. todo. Y yo, ay, dije, ¿por qué? Ay, Dios mío, ¿qué dijo usted? En otra vez, sí. Pero sí, así aprende uno, sí. Y ya si uno va aprendiendo que estos emails tienen que ser así, Porque bien concise and brief. cortito. Información puntual, cabal. Sí, Sí, excelente. a mí me costaba mucho ser puntual, le voy a ser muy honesto al principio, pero como todo hay una curva de aprendizaje, ¿verdad? Entonces Sí. también uno va en ese punto, pero como bien lo puso en el ejemplo, que las hojas del palo de mango están verdes y que así de frondoso y así ha de ser el fruto. O sea, realmente así, al principio así comencé redactando hasta que poco a poco fui aprendiendo realmente o sea, cómo se debe hacer ya un email, ¿va? La Tan redacción. claro, sí, la redacción del email. Exacto. Pero es parte de esto, o sea, Sí. del aprendizaje. Igual uno, vaya, ahorita en inglés, ahí vamos poco a poco como entendiendo muchas cosas. Estamos claros que vamos como niño con papilla, ¿va? Al Sí, principio correcto, dábamos sí. esto, cortando la papilla y dando de comer, y así es esto. O sea, así es. Sí. Y lo malo es de dejar de aprender. Eso es Correcto, lo que yo sí. siempre he dicho. Sí, Yo ahí por lo demás, estar sí. como hacer, como evitar de aprender y estar como reluctantes a algo nuevo, sí, porque de escribir de una forma uno dice, no, porque yo ya sé cómo escribir esto, y ya de que le digan, escríbelo de esta manera, más conciso, más pequeño y to the point, straight to the point, y estos son los puntos, estos son los pasos que tienes que seguir para hacerlo corto, pues, y de un solo mandarlo. Sí, no, lo que pasa es que eso, o sea, o sea, a veces nosotros como si nos cuesta, así yo lo hago, así lo voy a hacer toda la vida, ¿vale? Entonces, Sí, ajá. realmente hay que ir aprendiendo, si no, no aprende uno nada. Sí, Y si solo correcto, se sí. queda con lo de uno, peor todavía, porque a veces uno es bien limitado en muchas cosas, ¿no? Entonces, tiene uno que ver hacia adelante y ver ¿Qué qué es se lo que puede tiene de adherir bueno a la. lo que ya sabe? Sí, correcto. Sí, Ok, entonces nos vamos a tomar un break, pero antes de tomar un break, mañana les. Bueno, si vamos a tener clase mañana, no me han avisado, pero si vamos a tener clase mañana, les queda de redactar un email, así, con uno o dos puntos que usted quiera, usted busque el topics, que usted quiera, escoja el topic que usted quiera. Escribir un email, o puede ser a un cliente, un customer o una compañía, cualquier cosa que usted quiera escribir un email y lleve siempre estos pasos, ¿verdad? El subject, el salutation, el body y la conclusion de esto, pero así conciso, ya, straight to the point. Ok, vamos a tomar 10 minutes break y regresamos a las 9:15. Enjoy your break. See you in 10 minutes. Gracias.
Hello. Hello, teacher. I'm ready. Ready. Ready to go. Ready to go. All right. Ready. Let's see. How was your break, Walter? ¿Cómo estuvo su receso? Very good. Estuvo short, ¿verdad? Oh, Estuvo sure. too short, demasiado corto. I take coffee. Take coffee Okay, when very bad. good. When Coffee teacher with is. milk or just a black Only, coffee? no. So only coffee. Black Only coffee. coffee. Eso le Black llaman coffee. black coffee. Black coffee. Black coffee. Yes. All right. Esto lo leímos ayer, Walter. Leímos un párrafo cada uno de ellos, leí un párrafo. Y nos quedamos en las preguntas. Por ejemplo, la primera dice, Allison and Mrs. Tate, Miss Tate, saw each other for the first time last week. Eso está en el primer párrafo. I Que lo saw. leyó Jessica. Y luego Miss Tate set a networking goal for this year, donde dice que ella puso como una meta para conocer personas este año. Y el otro dice, Allison confessed she hated network events. Al principio no le gustaban y después dijo que sí. Aquí pregunta si es true o false. Luego, Miss Tate and Allison passed from small talk to smart talk during lunch. Y la última es Miss Tate mentioned three benefits of one-on-one networking meetings. One-on-one es así uno a uno, ¿verdad? One-on-one. Como un ¿Eso encuentro quiere uno a decir? uno o algo así. Sí, uno a uno, sí. Es donde la persona está hablando solamente ellos. Sí. Entonces, la primera, Jessica, ¿se acuerda la primera? Allison and Miss Tate saw each other for the first time last week. ¿Eso es verdadero o es false? Si vieron la semana pasada, pues ahí se ve, ¿va? Last week, la semana pasada, dos con Allison, entonces es true. Entonces aquí dice, Allison y Miss Tate se vieron Se each vieron. other for the first time last week. Se vieron la semana pasada por primera vez. Por primera vez. Aunque ahí hay un, ahí, creo que si logro ver ahí. Pero ya se, como que se habían visto antes. Tiene apagado el micrófono, ¿Ah? Jessica. Es que No Jessica estaba puede ser, hablando y hablando y Marcelo me hablando. saboteó. Sí, Sí. sí, sí. Y yo voy a Marcelo, explicarle, porque el teacher no me Marcelo, dice. sí, es que, mire, él lo que dice lo cumple. O sea, es de palabra, es hombre de palabra, íntegro, sí. Y yo hablé y hablé y hablé. Okay, Sí, yo veía sorry. que se movía, se hacía y todo eso. Y no, pues no me hacen caso, decía. Sí, así es. En el texto decía que ellos se habían visto hace 3 años en otros seminarios. Sí, ajá. Entonces en la primera pregunta, eso es falso. Falso. Es false, Entonces, sí, ajá. false. Ahora, Miss Tate set a networking goal for this year. ¿Cómo se ve eso, Marcelo? ¿Sería falso o verdadero? Para yo hacer de Siempre está en el primer párrafo. sí Es como la cuarta línea, Marcelo. de arriba para abajo. Sí, de arriba para abajo.
Oye, le apagó el micrófono a usted, ¿verdad, Marcelo? No, pero es que ya vi que es como, ¿cómo se le llama cuando calma es eso? Mira, está. En inglés Mister. se dice payback time. Pay Pay. back time. Back Como time. tiempo de pagar de regreso. Ah, okay. Pero es el Bye. karma. Dice Ah, otra como vuelta. el karma. Está bueno. Just a Walter 101. Y dice Mr. Set, this word is verdadero. Esto es verdadero, teacher. ¿Es verdadero? Sí. Sí, she Sí. said, dice, el reading dijo que ella había puesto como meta conversar con 5 personas en el evento. Aquí está, Yes, Jericho. very good. Sí. Ahora vamos a Sí. Walter, dígame, number three. Walter dice, Allison confesó, she hated networking events. Voy a... Hoy todos quieren hablar con el micrófono apagado, ¿verdad? Pues ahí dice que supuestamente Allison confesó no working, que no le gustan como los eventos, ¿va? Aunque ella dijo que era es como tímida, no que Sí, no le ajá. gustan, algo así, porque Lucia mentioned that she was shy by networking. Entonces, ¿es false o true? False, 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 ajá, sí, false. porque ella nunca dijo que hated. Dijo que Tímida, estaba tímida, sí, pero nunca tímida, hated. Hated es ajá, diferente. correcto. Okay. Number four, dice Miss Tate, and Allison passed from small talk to a smart talk during lunch. Eso sería Norma, oh, Norma dijo que sí iba a estar. Okay. En este caso vamos a ir otra vez a Marcelo, number four, y Jessica, number five. Ahorita, dicho. New World Coffee Lounge. En este caso, teacher tendría que ser siempre verdadero. Lunch. Sí, Agreement. sí, verdadero, porque acuérdense, se dice que no se concentró solamente en negocios ni nada de eso, sino en otras cosas más personales, y entonces de ahí fue donde pasó de solamente small talk a hacer un talk, un smart talk, yes, y se acercaron más. Very good. Number five. And number five, it's Sí. true. She mentioned this practice, three practice, three benefits. Yes, it's true. Three benefits, yes. Yeah, very good. Good job. Excelente. Okay, dice, now I can engage in small talk using a variety of topics. Y ayer quedó una tarea, ¿verdad? Iban a escoger un topic y usted iba a hablar acerca de un topic. ¿No? ¿No se acuerda? ¿O no lo dejamos?
Sí, recuerdo que hablábamos de un topic, pero sorry, no recuerdo qué dijo que era tarea, teacher. Ok, entonces no quedó tarea, pero el de hoy sí, ¿verdad? Hoy sí dejamos una tarea. Ajá, Sí, un email. Un email, sí, voy a traer un email mañana Un y email. lo va a leer y lo va a redactar. Aquí dice, find 10 words from the box below in the word search. Esto le va a quedar también como si no venimos mañana, esto va a ser para el lunes, ¿ya? Este es acerca Sepa del de letras. sí, el vocabulario que nosotros ya conocemos, industry, staff, networking, branch, guest, headquarters, small talk, manufacture, personal, and expertise. Si alguna de estas palabras no entiende usted o no sabe qué lo dice, dígame, hágamelo saber. Esas son el vocabulario que tenemos que tener bien claro, ese vocabulario. Cuando alguien nos diga acerca del staff, oh, did you talk to the staff already? Porque entendamos nosotros qué es staff, ¿verdad? O alguien que nos diga, are you networking lately? Sabemos qué es networking. Porque nos podemos confundir entre networking de computadora, ¿verdad? Y networking o sea, de conexiones personales. Ok. Y tenemos esto también de overseas, manufacture, supervise, be in charge of a network. Overseas dijimos que era trabajar fuera del país, ¿sí? Le llamaban overseas, antes le llamaban overseas porque para las personas para salir de su país o de su country, lo que hacían era se embarcaban, ¿sí? Subían a los barcos y entonces era el único transporte que había. Barcos, aviones no existían por ese entonces, decían overseas, que se iban por el mar, ¿sí? Por el océano, por eso le llamaban overseas. Eso quería decir overseas, y se ha quedado esa palabra overseas indicando que trabaja fuera del país, ¿ya? Sobre el océano, Y cabrón. manufacture es eso, ¿verdad? Manufacture, fabricar, ¿ya? Supervisar, be in charge of. Por ejemplo, alguien que esté encargado de un grupo, él está, o de un almacén, o de una compañía, I am in charge of, soy encargado o encargada de, ¿verdad? Y nuevamente tenemos la palabra network, que es contacto, ¿sí? Hacer contacto. Ok, y luego tenemos esto, Por que eso es, teacher, por eso perdón. que los networking que hablan acá, la gente que es networking, una reunión de networking, de nuevos contactos o de redes, algo así, también se menciona Correcto, mucho. sí. Networking quiere decir hacer contactos con otras personas, con otros profesionales de su mismo, ya sea de su mismo rubro o diferente profesión. Es el networking, contactos, hacer contacto. El reading que tuvimos hace un rato, bueno, que le hicimos ayer a Walter, se trataba de eso, de qué es networking. Entonces, todo el reading se trataba de una descripción de lo que es networking y qué es lo que se hace en unas reuniones así de negocios, ¿verdad? También hablaban de tarjetas de presentación, que son tarjetas que nosotros en inglés le llamamos business card. Business card, ajá, los Sí, la business card. Entonces, no vaya a ser presentation card, no vaya a decir así porque no le van a entender. Se llama business card. Y lo que hacemos es usualmente llevamos business cards y las damos al menos cinco contactos, ¿sí? Por algún caso, pasa algo allí, entonces lo contactan a usted y posiblemente su vida cambie, ¿verdad? Even no, very important in my life, experience. Tuve Ajá. esa experiencia de dejar tarjetas una ocasión, dejé un contacto así me iba llamando a la gente con tarjetitas que iba entregando. Se dan cuenta, sí, eso es buena práctica, dejar su business card. Y eso, vamos a hacer una business card nosotros. Vamos a hacer una business card, pero antes hay que explicar cuáles son los puntos que tiene que llevar una business card, ¿verdad? Pero ese va a ser otro ejercicio. Si vestimos mañana, venimos mañana, mañana. Vamos a explicarlo, la business card, la parte de la business card, y para el viernes les queda que usted haga su business card
Si ya la tiene, perfecto, nomás la tiene que traducir al inglés, ¿verdad? Y si no, la hace desde cero. Entonces, estas oraciones son para que nosotros las pongamos en orden, ya sea positivo o negativo, o interrogative. Dice, order the words to create positive, negative, and interrogative statements in the simple past. Hemos estado hablando del simple past, entonces vamos a ponerlas en orden. Vamos a empezar con Walter, la primera, Jessica, la segunda, Marcelo, la tercera, y regresamos no hay nadie ya, regresamos con Walter, la cuarta, y Jessica, la quinta. Correcto. Estamos en una sentencia en positivo primero, ¿eh? Usted va a decidir si es positive, negative o es interrogative. Ah, bueno, yo ahí sería did. Okay, did. You. Ah, did you? You. Da. Da. Enjoy training. Enjoy. Training. Tengo Training. pre training, training. Okay. Did you enjoy? Okay. Así lo tendría. A ver si me queda, si me suena bien. Porque estoy Entonces, todos estamos bien ahí, estamos bien con esa oración que escribió Walter, o podemos mejorarla. podemos mejorarla. Ok, ¿qué? Did you enjoy la palabra di Ajá. is after the enjoy. Ok, yes, ajá. Porque estamos hablando de the training, yes. Did you Okay. enjoy the training? Yes. 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 Eso quiere decir, ¿disfrutaste el entrenamiento o Entrenamiento. la conferencia o algo? Very good, excelente. Good job, Walter. Good job, Jessica. Okay, Bien. number two. Estoy estructurándola ahorita, teacher. Okay, number three. En eso estoy estructurándola también, teacher. Okay. Number four. Base sería la por voy a tratar de estructurarla hoy en negativo. No, number four. Four. Education. The number two. Number two, okay. The manager didn't attend the seminar. Didn't. The manager. Sí, ese fue el teacher que Ah, no okay, escribió bien. teacher. Usted lo dijo bien. The Javier. manager, I'm sorry, Did didn't didn't uh-huh. attend attend. the seminar. The seminar, okay. Dear. Okay, the manager didn't attend the seminar. Very good. Excelente. The manager didn't attend the seminar. Very good. Igual quizás en este caso, teacher, sería en la tercera, ¿verdad? Sería the maintenance Maintenance. maintenance maintenance no, sería dear the Ya la manager. escribió, escríbala. Okay. Sí. Y ya escrita me la da, sí. Okay.
Y Walter la 4 y Jessica la number 5, ¿verdad? Mi papá ahí no se ve yo. Estoy llorando. No confía en mí. Porque esta noche, el día porque lo estamos y ahora number five. Ganando. My workmates. My work. Mates. Mates. Didn't the convention at Netquarter. Didn't the convention at Netquarter. Para mí así está bien, pero para usted sí está bien. ¿Y qué quiere decir eso? Mis compañeros de trabajo no Ahí se estuvieron en trabó, una ¿verdad? conversación. Ahí se trabó, ¿verdad? Ok. Ahí donde se trabó quiere decir que no está bien. Okay. My worker didn't, my workmate didn't at NERCON the convention. No. Okay. I didn't at the network convention. No. My workmates didn't at the network convention. Teacher, cuando le voy a sacar, siento que no me has perdido. Pero ya se va a encontrar, no se preocupe. Okay, va por buen bueno, camino. Bueno, voy a seguir, permítanme. Bueno, teacher, en este caso, la tercera, vamos a ver. Sería, The personal certification dear of the maintenance, algo así es. Updated. Ajá. Updated. Quiero ver, sería dear the personal certification of maintenance. Dairy sería. Nomás dígame lo que usted escribió. No, por eso, aquí está, dice, the personal es, dear, tendría que ser dear certification. Ok, the personal. There. Certification. Of the ¿Dónde está el love ahí? Perdón, updated. Updated. Okay. The maintenance. Sí, ahí estaría el personal, dice, está certificado para el mantenimiento. ¿Cómo dice ahí en español? El personal dice, estará certificado. ¿Dónde para dice estará? No, es que Dave, es que este me está haciendo ruido ahorita, este. Sí, exacto, sí. Ajá. Este Dave me está haciendo ruido. Sí. Personal. Certification.
Okay, mientras Marcelo arregla la de él, hoy sí Sí. creo que ya arreglé Ay, las sí, cinco. okay, vamos a ver. My work makes network. Didn't at the convention. Networks didn't At the convention. at the convention. Okay. Okay, ¿y qué dice en español? Que sus compañeros de trabajo no estuvieron en la convención. ¿Dónde está? ¿Estuvieron? No fueron a la convención. ¿Dónde está? ¿Fueron? ¿Qué ¿Está el verbo cambio? ir? Está peor. My work and networks didn't. Okay. ¿Por qué no puedo entrar? Y como dice que no tenemos que traducir palabra por palabra, teacher, entonces Ajá, creo sí, que ahí, pero ahí me he confundido, pero mañana voy a ajá, pero sentir. no, pero sí, la interpretación es la que estamos viendo, pero no me está interpretando lo que está ahí. Sus compañeros de la red de trabajo no asistieron a la convención. Los compañeros de la convención no se conectaron. No sé, no. Okay, voy a seguir entonces, permítanme. Como la tenía primero, estaba la mitad buena y la le quitó eso bueno que estaba y la hizo más confusa ahorita. Oh, okay. Ya voy. El at me confunde dónde debo colocarlo, pero eso El estuve at pensando. solo es una preposición, o sea, una preposición que indica lugar. Ah, okay. Y quiere decir en. My work makes didn't the network at convention. My networks didn't. Didn't the network at convention. Okay. Dice, my network didn't. Dice, mis compañeros de trabajo. No los contactos en la convención. Hoy sí he sentido difícil ese, pero Sí, bueno, voy a seguir, ajá. voy a seguir. Tiene que ver con el conocimiento de adjetivos. Okay. Entonces sería at the network convention. At the network convention. Después At de the didn't. network convention. ¿Sí? Y el didn't. My Sí, roommate my didn't. workmates didn't at the network convention. Ok, está bien la oración, pero ¿y qué es lo que no hicieron en el network convention? Así como la puso, es que está diciendo mis compañeros de clase no
en la conversación, en la convención de network. My work Es que makes vea, the event. el network es son contactos. Si lo ve usted como contactos, entonces lo va a ver diferente. Por ejemplo, ahí dice, my roommate didn't know los contactos en la Entonces, en net, convención. okay. Didn't network at the convention. Ahí está, ahí está, ahí está, ¿ya vio? Milenios Master. No, pero lo Cuando me dio hizo. la clave de que yo estaba viendo, interpretando mal la palabra Exacto, network. usted lo hizo, ¿sí? Entonces, my workmates didn't network at the convention. Entonces, mis compañeros de clase no me hicieron contacto en la convención, ¿sí? Sí. Entonces, Okay. network lo tenemos que ver desde ese punto de vista, ¿sí? No técnico, sino de contactos, de que Sí, nosotros gracias. hacemos contactos. Y networking es contactando. Okay, gracias, teacher. Okay. Teacher, vamos a Dígame. ver si de ahí voy a llamar a todos los santos. Mentira, vamos a cambiarlo porque sigue habiéndolo así, la estructura está algo medio rara. The personal the man mine mines Nessen ¿cómo how do you say esta palabra? Maintenance. 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 Yeah. Maintenance. Okay, páselo the personal adelante de personal. Okay. Esto lo cambiamos delante de personal. Okay. Ajá. Ajá. De ahí vamos con personal. Sería updated sería, ¿verdad? ¿Las vocales cuáles son? Updated. Updated, yes, muy bien. Updated. Ajá. The personal maintenance. Ajá, many updated dear Updated. certification debería ser. Okay. Okay, entonces yo tengo aquí dos da, ¿verdad? Este da no existe Ese ahí. no, no Ajá. va. ¿Es correcto, teacher, ahí? The personal maintenance updated their certification. Estamos a un 95% correcto, sí. Ajá, dígame. Mire, yo como ahí buscando la estructura estoy, ¿va? Sí, correcto. Pero más o menos, si le he planteado, es como did, 95%, porque ¿por sería qué? ahí el did, the Ajá. supervisor, a chain binds cars. Pues, Perdone, did, dijo. did, the supervisor, supervisor. Ah, Chain sí. business Sí. cards, como que el supervisor intercambió las tarjetas de presentación o algo así. Perfecto. Sí. Porque ahí busqué la estructura del supervisor, que sería el sujeto ahí, ¿verdad? El ¿The él. supervisor exchange business cards? Yes. Okay. Sí. Así es, correcto, sí. Sí, Y porque como entonces yo es una pregunta, ¿verdad? Tiene el ajá, correcto. question mark, entonces es la pregunta. Yeah. Did the supervisor exchange business card? Okay. Bien. Y la razón por la cual esta no lleva exchange the en pasado es porque lleva el auxiliar did. Ajá, Very good. did, ajá. Excelente. Buen trabajo, Marcelo. Yeah. Ok. Marcelo, vamos a ver. Estoy entre buscando el otro 5% porque está malo. O sea, porque le he puesto, dice Okay, the personal. ajá, sí. Dígame si ve
Si ve el error, aquí es lo que voy a escribir yo. Yeah. I have a beautiful, be a beautiful car red. Sí. Esta oración, ¿cómo la ve usted? I have beautiful red car red. ¿Está bien? Dice, yo tengo un hermoso carro rojo. ¿Sí? Está bien, perfecta, ¿verdad? Ok, el problema está en que usted está traduciendo. Y cuando usted traduce, sí. No va a salir bien las cosas porque el inglés no es así. Sí, no, lo es al inverso. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Debería, a todo caso, si le damos vuelta a todo, aún sería... Este es, aquí tengo el 95% de la oración buena, así como usted tiene su oración buena ahí, 95%, es exactamente lo mismo, nada más que estoy diciendo otra cosa, pero el error, el mismo error que usted cometió, lo estoy cometiendo yo. Ok. Será más de personal. Certification. No, no, no lo ve. Si no lo ve, no lo ve. Ok, Jessica, ¿cuál es el problema ahí? Le voy a decir en su ejemplo para que lo busque en la oración de él. En el ejemplo del teacher debería de ser I have beautiful red car. ¿Por qué? Sí, ajá, ¿por qué? Ah, ok. Porque es un adjetivo, red es el adjetivo, y en inglés nosotros escribimos correctamente, escribimos el red antes de lo que estaba modificando. Entonces, si red es el adjetivo, tiene que ir antes del carro, tiene que decir, I have a beautiful, aquí incluso le falta el este, y ese no fue intencional, sino que se me quedó a mí. I have a beautiful car red. Yeah. Entonces diría, I have a beautiful red car. Eso sería lo correcto para, entonces, para corregirlo sería esto. Ahora vea usted la estructura sería the dear, no, certification dear. No. Debería ser así. En el departamento. Entonces, there, ¿qué es? O certification. No, es certification, o sea, ellos dicen que actualizaron su certificación, ¿sí? Entonces, there no es un adjetivo ni el nombre. No, por eso... tendríamos si, que... O sea, si usted lo está transponiendo así, diciendo que es un adjetivo, no es un adjetivo. Un adjetivo es algo que describe o modifica un nombre. En el caso certification es un nombre, pero there no es un adjetivo. Él es un posesivo. En todo caso, tendría que ser updated teacher, o sea, y pasarlo a adelante de dear. ¿Y qué es updated? Updated es un verbo. Un verbo, ¿ah? ¿Eh? O sea. Entonces, ¿por qué está moviendo el verbo? Que sí, me ha agarrado. Porque sí, Carlos debe decir más. El personal de mantenimiento, Marcelo. Pero en inglés. Sí. Es que para él ahí está bueno. Ajá, sí, no, pero no es así. Sí, porque lo está traduciendo. Sí, es cierto. Sí, el personal. Y debe ser managing personal. Maintenance personal. Personal. Yes. Personal. Yeah, porque personal, el personal, ese y sería. Es personal. Ajá, sí, personal. Sí. Personal, yes, personal. El personal
Ese sería el nombre, y el main es el adjetivo que modifica qué tipo de personal es. ¿Sí? Okay. Entonces, the maintenance personal updated their certification. Ahí estamos bien. Okay. Entonces, tenemos que trabajar en los adjetivos Sí. para que podamos a verificar, ver ese. Y parar de estar Traduciendo. traduciendo, sí, ajá. Sí, sí, porque sí, sí. ahí, dicho, yo por lo menos me basé en la estructura, porque me empecé a buscar el, bueno, el verbo, es decir, el, bueno, sí, el verbo, después el sujeto, es decir, como acordándome la estructura para ir después generando, ya depurando, y cuando me tocó ya que ya no entendía, empecé a ver y cabalito lo armé de esa manera, pero la estructura, porque aquí la voy anotando más o menos, para Sí, irme okay. aprendiendo. Entonces, Y sí, entre por esos. eso es que ve que Walter tomó su tiempo, pero tomó su tiempo en estar estructurándolo. Okay. No traducido. Si hubiera traducido, creo que le hubiera ido igual. Ah, no, hombre, De ese hecho. traducido está bien. No, no, no le hay. Me fui una por la estructura a ubicar cuál Sí, ajá. era. Okay, eso es. Pero para tener 95% bueno, o Marcelo, estamos bien. Sí. El problema sería que para ni para atrás ni para adelante. Ahí sí Adelante. estaríamos. Ahí sí le dijera yo, mire, quédese unos 10 minutos después porque vamos a practicar. Sí. Sí, pero estamos bien. Estamos, o sea, 95%. Eso de adjetivo y todo eso es, no es tan fácil de entender eso. No, no es, todo quiere práctica y práctica y práctica y estarlo bien. Ya. Así es que no se vaya a preocupar mucho de decir que, uy, que la estoy regando. No, está bien. Está bien. No, no se preocupe. Ok, vamos a ver. Antes de dejarlos ir, vamos a trabajar en la plataforma. El ejercicio 8 y así el 13. Ya trabajamos el ejercicio 11, el 12, ayer trabajamos el 12 y vamos a trabajar el 13. Y el 13 es acerca de lo que vimos hoy, de los emails. Por ejemplo, el primero dice, include a polite salutation. ¿Se acuerdan qué es salutation, verdad? Polite salutation, saludo. Sí, y aquí da ejemplo, dear Mr., dear Mrs., good morning, etc. Sí. Entonces, aquí esto dice, ¿es formal o es informal? Cuando nosotros agregamos el Dear Mr. o Dear Mrs. Formal. Es Que sería un formal, sí. formal yo. Ok, y cuando nosotros usamos abbreviations, por ejemplo, TXX, que quiere decir thanks, ¿sería formal o informal? Informal. Informal, sí. Ahora tenemos edit and proofread before you send the message. Cuando usted edita y hace correcciones, ¿eso es formal o informal? Formal. Formal. Algo formal que hacemos, ¿verdad? Formal. Y luego tenemos add a signature block with appropriate contact information, your name, business address o phone number. El signature es lo que hicimos hace un rato. Nosotros hicimos como era solo un mensaje para Walter, entonces solo le pusimos, ¿se acuerdan que le pusimos kind regards y la persona que lo estaba enviando, ¿verdad? Es el, ok, use all capital letters. O entonces esto sería formal o informal. Informal porque va información de la persona y Yes, dirección y el número. Y al usar use all capital letters, ¿es formal o informal? Es Formal. informal, porque dijimos que Sí, no se tiene que. Sí, se puede enviar así, sí, pero el mensaje que envío es totalmente diferente, ¿ya? Entonces, basado en lo que nosotros hemos visto, pues sí que eso sea lo correcto. Entonces, sacamos 20 de 20, ¿ya? Y, entonces, very good, excelente. ¿Alguna pregunta de esto que Chévere, hemos hecho hasta ahorita? si me revisa cómo viene el puntaje. Por supuesto, sí. Ah, vamos a ver las.
Sí, Bela, Carlos, usted está por último. Sí, estamos bien, Walter. Solo esas, solo el tres es que ya tenemos tres. Okay, va a Ajá. ser temprano mañana. Yeah, pero lo demás estamos En bien. ese caso. Ya está. Estamos update. Very good. Thank you. Gracias. Yo sé que está bien ocupado. Gracias. Bella Lisbeth Umanzor. Carlos Francisco Alfaro. Carlos Roberto Regalado. Present teacher. Good night. Good night, teacher. Good night, darling Jasmine. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. Jacqueline Lisette. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel Solano. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel Garcia Correas. Good night, teacher. Good night, Julissa Esperanza Cruz Turcios. Good night. Good night, Kelly Marcela Zelaya. Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Marcelo. Mauricio Giovanni. Norma Maritza. Good night, teacher. Good night, Good night, Mauricio. Teacher. Good night, Norma. Good night. Good night, Cynthia Carolina. Tamara Lisette. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night. Y Walter Antonio. Good night, teacher. Good night. ¿Alguien que no lo haya mencionado? Que está allí y no lo mencioné. Todo, ¿verdad? Ok. Have a good night. I see you tomorrow. Si les envían un mensaje, entonces no nos vemos. Pero si no les envían mensaje, aquí vamos a estar, ¿ok? Good night. Ok. Have a good night, all of you. Bye. Bye. Bye.